Hi, welcome to Call Center Pro. My name is JP, and I'm to be your interviewer for today. I'm going to ask you some questions, okay? Why would you like to work for this company? Well, I like this company. This company is the best. You have a job for me. I really like it. It's the best. Yes. Yes. Well, I'm really sorry, but you had to practice your fluency. You will have to come back in 2 weeks. No, come back in 3 months, please. ¿Alguna vez te han dicho en entrevista de call center que te falta fluidez? ¿Que vuelvas en 2 semanas, 3 meses? ¿Te lo han dicho? Si fue así, este video es para ti. Hola, 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 hola. El día de hoy te doy la bienvenida a este nuevo video. El día de hoy nos vamos a enfocar en esa parte de la entrevista cuando te dicen te falta fluidez, tiene que mejorar tu pronunciación y cosas así. Vamos a ver a qué se refiere el entrevistador cuando te dice que te falta fluidez. Tú dirás, pero yo hablo muy rápido, yo hablo con buena velocidad, ¿qué pasó? Esas son preguntas e incógnitas que te quedan después de la entrevista. La cuestión es que ellos te piden que vuelvas de 2 semanas a 3 meses, pero no te dicen cómo mejorar esa parte de fluidez que ellos te piden que mejores. Tú sabes cómo, ¿verdad? Bueno, el problema es muy fácil de arreglar, literalmente es fácil de arreglar, ya que no se trata de la velocidad de la palabra meramente. No se basa en la velocidad que hablas. ¿A qué me refiero? Se basa en cómo conectas tus ideas, cómo conectas las ideas. ¿Cómo así, profesor? Sí, es fácil. No es lo mismo cuando conectas ideas de forma fluida a cuando conectas palabras con lo mismo y suena como robótico, suena como mecánico, suena siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y eso es falta de fluidez. A pesar que estás pronunciando bien, no estás conectando las ideas correctamente. Voy a darte unos ejemplos para que entiendas a qué me refiero. Ejemplo número 1. This morning I felt terrible and I didn't go to work. Fíjense que acá simplemente utilicé la palabra and para conectar mis ideas. ¿Qué pasa si utilizas un conector diferente? ¿Qué tal si lo dices? This morning I felt terrible, therefore I didn't go to work. Ya pueden ver ahora cómo la oración suena mucho mejor, con mucho más fluidez, con mucho más profesionalismo y mucho más nativo. Vean que no es lo mismo cuando dije and y dije therefore. Ese therefore le da otro toque a la oración. Suena muy diferente y suena mucho mejor, la verdad. Ejemplo número 2. I had some bananas this morning and I'm still hungry. Esta oración está bien elaborada. Sin embargo, ¿qué tal si lo decimos así? I had some bananas this morning. However, I am still hungry. Fíjense cómo utilizar however. El however le da otro nivel de profesionalismo y de fluidez a mi oración. I will study harder to pass the exam. Esa oración está perfecta. Pero ¿qué tal si dices I will study harder in order to pass the exam? Suena mucho mejor. In order to pass the exam. She didn't go to the concert because it was raining. Esta oración suena muy bien, pero ¿qué tal si decimos she didn't go to the concert because of the rain? Vean que la oración suena mucho mejor, se ve mucho más elaborada y mucho más rebuscada. Que eso es lo que le interesa al entrevistador, que usted sepa conectar ideas de forma muy profesional y muy rebuscada, que suene lo más bien posible. Otro ejemplo sería, you need a proper license or you can't do business. ¿Qué tal si dices? You need a proper license, otherwise you can't do business. Fíjense como otherwise le dio otro toque más que el or, ¿verdad? She didn't know the answer, she got it right. She didn't know the answer, she got it right. Esa oración suena un poco incompleta, le falta algo, ¿verdad? Le falta algo. ¿Qué tal si decimos, even though she didn't know the answer, she got it right? Even though she didn't know the answer, she got it right. Como pudiste ver, los conectores nos ayudaron a conectar nuestras ideas y a que suenen mejor. Acabo de utilizar 6 conectores muy comunes que utilizan los americanos para conectar sus ideas, ya sea en las noticias, programas de televisión y todo eso. Aquí te voy a dejar los 6 conectores que utilicé en el video. Hay muchos más. Sin embargo, no todos se utilizan. ¿Qué te toca hacer a ti ahora? Fácil, te voy a dejar una lista
de conectores que puedes utilizar. La verdad, como dije anteriormente, no todos se usan. Vas a tener que aprenderte lo más común, lo que te sientas más cómodo. Tú vas a leer la lista, los ves, muchos son sinónimos de otro. ¿Qué vas a hacer? Vas a ver la lista, vas a ver cuál te gusta más, con cuál te sientes más cómodo o cómoda, y lo vas a practicar, vas a escribir oraciones con eso, vas a buscar oraciones en internet, cómo utilizarlo correctamente y todo eso, como los ejemplos anteriores que hice. También te voy a dejar este video acá donde te enseño un poquito de cómo hablar más fluido. Ya aquí me baso en lo que es la velocidad en sí, cómo conectar las palabras y los sonidos de las palabras, ¿bien? Bueno, ha sido todo. Espero que estos tips te hayan ayudado. Espero que me des tu respuesta de cómo te fue la entrevista esta vez, luego que utilizaste los conectores. Recordándote siempre suscribirte, activar la campanita y comentar y compartir. ¡Chao!